Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar algo de historia sobre la enfermería, así que pues vamos a comenzar. Para poder entender la enfermería ahora, en la cuestión moderna, tenemos que viajar al pasado. ¿Para qué? Para que podamos identificar las etapas y las claves en las cuales la enfermería tuvo que pasar para poderse convertir ahorita lo que es una enfermería enfocada a la profesionalización. Así que pues vamos a viajar un poquito al pasado. Yo creo que un poquito más. Yo te digo, ahí mero. Justamente estamos en la prehistoria, en donde habían grupos de mujeres y hombres que iban de un lugar a otro para aprovechar como tal recursos naturales, llamados nómadas. Pero cuando este grupo de hombres y mujeres se encontraban en un lugar fijo para poder aprovechar estos cimientos naturales y a partir de esto aprovechar ciertas características de la naturaleza, bueno, pues ya se le van a considerar sedentarios. Y es aquí donde ya empieza la división de trabajos. Los hombres van a ir a cazarse, van a ir a recolectar semillas y van a ir como tal por allá. Las mujeres iban a quedar a cuidar a los niños, a los bebés o a las demás personas que posiblemente estén pasando en un transcurso de enfermedad. A partir de esto empieza como tal a convertirse el trabajo de enfermería en algo que pues prácticamente se iba a estar modernizando en cada una de las etapas. De hecho, estas mujeres ocupaban la herbolaria para poder tratar ciertos malestares. Entonces esto te dice que las enfermeras fueron las primeras que estuvieron ocupando principios activos sobre alguna planta o alguna herbolaria que podrían como tal modificar alguna función del cuerpo de la otra persona y de esta manera rehabilitarla, ¿ok? A estas personas ya se le llamaban curanderas. Entonces, como son curanderos, ellos en su imaginación decían: oye, es que la enfermedad es una cuestión del diablo, carnal, es algo maligno. Entonces, si esta persona quita la enfermedad, entonces esta persona tiene que ver con una deidad que le está dando poderes y de esta manera, con magia, le está quitando la enfermedad que puede ser por castigo de la deidad. Sonaba lógico, pero no era así. Obviamente el proceso de enfermedad no se conocía muchísimo en ese entonces y obviamente la herbolaria pues también desconocían que tenía principios activos que van a antagonizar o agonizar ciertas funciones del cuerpo, lo que prácticamente hacen los fármacos el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que prácticamente se va generando. Y también estas mujeres, que aparte que eran curanderas, también eran parteras, ya que ayudaban al nacimiento de bebés, ¿ok? Y a partir de este momento también empieza la partería desde la edad prehistórica. Una vez eso, va avanzando el tiempo, vamos a avanzar el tiempo, vamos, dale, ahí mero. Justamente cuando se empieza a modernizar la medicina en Grecia, empiezan los primeros cuidadores o también cuidadoras. Mientras en Grecia ya empezaba más la cuestión lógica con la medicina, gracias a este padrino que se llama Hipócrates, pues sí, ya empezábamos como tal a tener una modernización, pero de la medicina, de tal manera que podría explicar de forma lógica los fenómenos de proceso salud-enfermedad de las personas. Pero también enfermería se iba quedando muy atrás, porque ella simplemente seguía siendo un poco doméstico. E incluso también tenía que ver sus ciencias aparte, desde la herbolaria, la partería e incluso el cuidado. De hecho, decían que únicamente con la medicina se iba a poder tratar el problema, y hasta actual no es así, ¿ok? Entonces empezamos con la etapa doméstica y vamos con la etapa vocacional. Muy bien, y la vocacional, empezamos primeramente por la primera palabra, vocación. Vocación de cuidar a alguien, pero ¿por qué? La vocación tiene que seguir, pero tiene que ser directamente por una deidad. Entonces, si eres una mujer con más de 60 años, que posiblemente enviudaste y no tienes votos hacia la religión, entonces eres apta para poder ir y cumplir con uno de los mandamientos: amar el prójimo, y a partir de esto ser un buen samaritano y visitar a los enfermos. De tal manera, esta parte, pues tú vas a poder cuidar a las personas y las vas a poder tratar, siendo ya el trabajo de enfermería. Y empezamos a tener los primeros diáconos o diaconisas, que una de las diaconisas más importantes que se empezaron a sobresaltar en esos momentos fue justamente mencionada en textos bíblicos por los romanos o hacia los romanos. La verdad es que por ahí no tengo mucho el dato, pero prácticamente ya se da a considerar como Febe, la primera diaconisa que se va a encargar de esta acción vocacional, y digámoslo así, que vendría siendo la primera descripción de la enfermería directamente en un texto bíblico.
Pero también como estas personas no tienen los votos tal vez para ser monjas o para poder ser sacerdotes, se encargan de ir a visitar a los enfermos y darles un cuidado como tal. Un cuidado personal que ahorita en este caso ya consideramos como un cuidado holístico de enfermería. Y estamos avanzando, estamos avanzando, estamos avanzando en el tiempo hasta que llegamos a los primeros hospitales que fueron fundados justamente en Roma, que incluso aquí te los puedo mostrar, ¿no? Tenemos este hospital así bien bonito, tenemos otro bonito. De hecho, este hospital que tenemos aquí fue en el cual Florence Nightingale empezó a enseñar enfermería, pero ahorita vamos a viajar en contra todo ello. Una vez que nosotros tenemos las primeras dos etapas de enfermería doméstica y la enfermería vocacional referidamente a la religión cristiana, vamos a tener principalmente a la enfermería técnica, que la enfermera técnica nace específicamente con Florence Nightingale, que a partir de esta enfermera, que es la primera enfermera teórica, crea teorías y modelos aparte y para seguir con el cuidado de enfermería. Empieza a realizar investigación, empieza a tener ciertas cuestiones de estadística Florence Nightingale, y de tal manera que puede resolver uno de los problemas más importantes en ese entonces. Justamente estábamos en la guerra de Crimea. Cámbiale. Entonces, teniendo la guerra de Crimea, vamos a tener muchos heridos, pero vamos a tener muy poquitos hospitales. Entonces, se las tienen que ingeniar para meter a todas las personas a los hospitales. Pero justamente, estas personas fallecían de todo menos de las heridas de guerra. Fallecían de infecciones, fallecían muchísimo de infecciones nosocomiales, fallecían mucho con la enfermedad avanzada y no necesariamente por la herida que se generó en guerra. Entonces Florence Nightingale, yo siento que un día, o más bien una noche, se paró y dijo: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se me están muriendo muchos pacientes? Y empieza ella a observar, empieza ella a realizar con el método científico hipótesis, que si hace esto podría resultar aquello, pero si no lo hace podría resultar aquello más. Entonces empieza a generar modelos y teorías de enfermería, sobre todo en la higiene y sobre todo en la hospitalización, higiene, hospitalización y separación de pacientes, y de esta manera puede ella disminuir la mortalidad de aquellas personas en la guerra de Crimea. Iguala. Tenemos aquí grandes descubrimientos: la investigación en enfermería, la estadística de enfermería, la creación de modelos, la creación de teorías y la creación de teóricas en enfermería, siendo ella la primera. Y a partir de todo esto empezamos con la enfermería técnica a partir de la creación de teorías y modelos de enfermería, que es muy importante que incluso nosotros apliquemos todo eso hasta el día de hoy, prácticamente llevada a la investigación, que vendría siendo una de las cuestiones de enfermería y que menos demanda hay. Recuerda que aquí en México tenemos la enfermería administrativa, la enfermería docente, la enfermera hospitalaria y la enfermería por investigación, y aquí en México no tenemos mucha investigación, así que apúntale ahí, hacer un diplomado en investigación, ahí tú dale. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el desarrollo de la teórica de enfermería Florence Nightingale, empieza otras teóricas, empieza, vamos a tener la formación de grandes teorías, que de hecho ya te expliqué esto en un video de teóricas en enfermería, por cierto, por si no lo has visto. Tenemos clasificación a grandes teorías, teorías observacionales, vamos a tener teorías experimentales, y a partir de todo esto la creación de todo este universo de teorías en enfermería, simplemente para poder ir actualizando el cuidado de enfermería, porque necesitamos una enfermera basada en evidencia para poder realizar como tal una práctica basada en evidencia, es decir, mezclar la investigación y mezclar como tal el cuidado. Pero creo que eso ya es aparte, ya me deslindé un poquito, ¿verdad? De este tema. Bueno, vamos a llegar con la profesionalización. Se empiezan a crear colegios, se empiezan a crear hospitales, empiezan a crear instituciones, y de tal manera todo esto va avanzando que la profesionalización de enfermería como tal ya es una realidad. Se aparta de la religión, también se aparta como si fuera una rama de la medicina y se estudia por algo aparte. Enfermería prácticamente estudia lo mismo que medicina, únicamente que acá al cuidado, al diagnóstico de respuestas humanas, muy diferente a medicina, pero con los mismos conceptos, de tal manera que se pueda llevar un buen cuidado. ¿Por qué te doy este tema? Pues bueno, porque justamente el día de mañana se celebraba aquí en México el Día
Nacional de Enfermería, que las enfermeras son un regalo de reyes, y prácticamente se celebraba esta cuestión el Día de la Enfermera el 6 de enero, pero de forma internacional la tenemos el 12 de mayo, ¿ok? Y pues esto sería algo de historia, ¿no? Espero que te haya gustado el video, fue algo bastante, bastante sencillo, algo bastante, creo yo, corto, pero de esta manera podemos ir generando como tal una historia a partir de enfermería. Y yo ya te prometí que te iba a traer todas estas enfermeras teóricas prácticamente en cada video, así que pues, si quieres que lo haga de esta manera o lo hacemos con diapositiva, pónmelo acá abajo en los comentarios, compártele esto y mándale este video a cualquier enfermera o enfermero el día 6 de enero para que se entere de dónde sale nuestra enfermería a partir de las 4 etapas. Ojo, recuérdalas: doméstica, vocacional, técnica y profesional. Cuídate mucho, suscríbete, te dejo un video para acá y nos vemos a la próxima. Bye.